Vale, tío. Será mejor que nos volvamos al barco. ¡Guau! Paren las rotativas. ¿Qué? Parece que el viejo Charlie el Encantador tiene un asuntillo pendiente. ¿Que si se pelea? Dame una moneda. ¿Para qué? Pues para ver mi futuro. Vamos allá. Dime algo, abuelo. ¿Ni对这些牌有疑问吗? ¿Parece un pez? ¿Ni的财富? 可能来自任何方向 但是, 当这样的风吹来, 死亡和厄运, 肯定会随之而来。 ¿Condena? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué cojones? Tío, déjame probar. ¿En serio? ¿Tienes agallas? ¿Ni能比你的朋友打得更好吗，勇士? ¿Pelear? Claro. ¿Otra moneda? Tu deuda aumenta. Voy a intentarlo. Have a nice day. Oye, Chuck, mejor vamos al barco. No quiero quedarme en tierra. Venga, solo una pregunta más. Tenemos que volver ya. ¡Bodega de carga 2! ¡A la bodega de carga 2!
interino. Lleva a este a la ala médica inmediatamente. Mete al otro en el calabozo y que no salga de ahí. Hey, Charlie, ¿lo has pasado bien? ¡Sácame de aquí ya! ¿Pero qué diablos pasa? Oigo aviones y disparos. Y yo encontré un cadáver. ¿Qué? En la enfermería. Algo va mal. Vámonos de aquí.
¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Charlie, ayuda. Bien jodidos. Oh, mierda. ¿Otro fiambre? ¿Quién es ahora? Esto... ¿Has empezado a sentir como algo extraño tú también? ¿Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos? Tienes pinta de ser un desastre con patas, Chuck. No soy el único. Genial. ¿Qué compañía? Chuck. ¿Has visto a ese niño? No. ¿Te encuentras bien? Charlie, ven aquí. Dios, no. ¡Charlie!
alguien ahí? ¿Hola? ¿Puede oírme alguien? ¡Oh, vamos! ¡Vamos, joder! ¿Qué coño es eso? Won't you spare me over till another Hola. Este es mi repositorio. Soy el conservador. El conservador de historias. Historias de amor y odio. Avaricia y belleza. Vida y muerte. Historias como esta. Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado. Y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan. O si, en cambio, se esfuman. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral. Y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir y al final nos alcanza a todos. Pero nadie quiere que llegue demasiado pronto, ¿no? Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás.
Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias deseadas. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. O por el desastre causado. ¿Bastará? Si se acaban, podemos pedir refuerzos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. ¿Abajo? En el agua. Buceando. ¿Podrías enseñarme cómo se hace? ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca has recibido clases de buceo? Sí, más o menos. Bueno, da igual. Carguemos esto. ¡Cuidado! Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, como lo digo, forrados de cojones. ¿Y? Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. A que me arrepiento de haberte dejado venir. ¿En serio? ¿Que me dejas? Pensaba que estaba invitado. Julia quería que vinieras. ¿Julia? ¿En serio? Sí, tío. Quería que vinieras. Y yo demostrarle que molas, pero no molas. Finge al menos. ¿Capisci? Bueno, tío. Llega la caballería. Guay. Perdona que esté de morros. Es que... estudiar medicina es estresante. Qué sorpresa. Y, tío, la relación a distancia con Julia es duro. No debe de ser fácil. Lo pillo. No te rayes. ¿Eh? Sí, justo a tiempo. ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Oye. ¿Podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es... una decisión sobre un tema importante. ¿Sobre terminar medicina? No, pero es una decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. Tú verás. Si está bien, lo sabrás. ¡Hola! Perdona. Connie, este es Alex. ¿Eh? ¿Qué tal, Conrad? Cuidado, hermanita, que es un picaflor. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, igualmente. ¿Piensas en tío, ¿te apetece una birra? Cada segundo. Demasiados segundos, vaquero. Yo habría dicho mi...
Sí, genial. Mola. Me encanta la cerveza. Vamos, Radical. Vas a toda popa. Es Mecha. No lo fastidies. ¿Has buceado alguna vez? Por supuesto. Claro, todo el rato. Bien. Creí que me había tocado el novato. No soy un novato. Ya casi puedo respirar bajo el agua. ¿Así que tú buceas mucho? Dos o tres veces en viajes familiares. Sí. ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Os diría que os pusieseis cómodos, pero... ¿Todos a bordo y listos para zarpar? Tus deseos son órdenes. Eso es, échalo todo. Sí. ¿Te quieres echar un rato? Sí, me vendría bien. Madre. Veamos esas fotos buenas. ¿Y por aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos, por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para darse un baño. Brad estaba seguro de que estaría aquí. Pero, ¿qué probabilidad hay de encontrar una aguja en un pajar? Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto. Los cálculos de Brad dieron en el clavo. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Tenemos suerte. ¡Fliss! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un pecio no declarado. Sí, técnicamente. ¿Seguro que no quieres hacerlo bien? Espera. ¿No deberíamos bucear? Venga ya. ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo, ¿quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara a ver si hay algo útil. Oído, buzo. ¿Deberías hablar con tu hermano? ¿Qué tal? Hola, amor. Casi todo listo para salir. ¿Necesitas ayuda? Nunca había usado un recirculador. Todo parece a punto. Creo que te vendría bien saber cómo funcionan estas cosas. Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana. Sí, lo sé. Pero vamos con calma. ¿Calma? ¿Por qué? No sirve de nada enemistarse.
Te juro que si sigue poniéndome trabas para bucear, se acabó. Llegamos a las manos. Vale, pero no te pases. Muy bien, prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Genial. Avisa cuando estés lista. Hola. Bueno, tenemos normas por algo y las tenéis que respetar. Sí, perdona lo de antes. Estamos un poco... Llevamos mucho tiempo planeando esto. Lo entiendo. Pero hay reglas y leyes y costumbres. Estas reglas son bastante básicas. ¿Qué experiencia tenéis en esta clase de buceo? He buceado en un par de pecios. No soy experto, pero algo sé. Si este es vuestro primer pecio no declarado, en estos casos se sigue un protocolo muy específico. Ya, y también podría ser un cementerio militar. Entrar sería ilegal e inmoral. Venga, ¿quién se va a enterar? No hay nadie. Registramos la ruta en el puerto. Si alguien se da cuenta de que la hemos alterado, no será difícil atar cabos. Sobre todo si vendéis souvenirs en internet. ¿Sabes qué? Si no te puedo parar, al menos respeta las normas abajo. Y no hagas tonterías o me meterás en un lío. Julia se ha venido con toda la casa a cuestas. Con lo que cuesta ya podría oler bien. Pero la hizo feliz. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Lo siento, la birra no me ha sentado bien. Oye, es parte de la aventura. Siento haberla fastidiado. Tranquilo, esto tampoco arruina el viaje. Descansa, ya volverás luego. ¿Sabes usarlo? No. Pues no. Quizás sea mejor que lo dejes estar. Botellas. Están listas. Está claro. ¡Yuhu! No parece auténtico. Vale, esto es el recirculador. Mucho más resultón que otros equipos de buceo.
Coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua, lo filtra y se puede reutilizar. Además, reduce el tiempo de descompresión. ¡Casi magia! Vale. Probando el oxígeno. Relaja un poco. Primero comprueba el oxígeno. Me has puesto en mi sitio. Oh, chicos. Dios, ¿por qué eres tan ruidoso? Casi me olvido. Mientras veía las fotos de la cámara acuática, vi un agujero en la cola. ¡Tachán! Vuestra puerta de entrada. Oh, buen trabajo. Bien, Conrad. Muy bien, pececillos. Voy a ver qué está haciendo Fliss. Pórtate, Connie. Tengo el bastón. Muy bien, chicos. Eso he oído. Todo en orden. ¿Lo has usado? Las reglas, ¿en un tiburón? Favor. No. Coge la cámara, yo dirijo. Una foto del antes. Más o menos. Fliss es tan estirada. Ni que fuéramos a saquear el avión. Un recuerdo estaría bien. No es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie. Yo tampoco diré nada. No van a escanear el pecio por las noches. Ahí. Esa forma. Debe ser eso. ¡Hala! Esto es más grande de lo que pensaba. Mierda. Se ve bastante bien. Es un descubrimiento de la hostia. Nademos en busca de la entrada. Capitana. ¿Hace una pinta con tu segundo al mando? Tú no eres mi segundo al mando. Tercero al mando. No. ¿Grumete con ganas de aprender? Mantengo el no. Tu rico e increíblemente guapo tripulante solicita tu compañía para tomarnos unas birras frías. Paso. Tengo que estar pendiente de tus amigos abajo. Tienes un barco muy bonito. ¿Cómo lo conseguiste? Es muy largo de contar. Es complicado y muy difícil de explicar. Soy un tío complicado. Prueba. Implica unos cuantos viajes al banco y firmar montones de papeles llenos de cifras enormes. O sea, que pediste un préstamo. Te veo bastante listo. Si te interesa, quizá mi familia podría invertir en tu negocio. Monté este negocio de la nada. Pedí el préstamo para el barco y no necesito más. Gracias. ¿Sabes? Creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke of Milan. Sí, capitana. Parece que está despejado. ¿Cómo vas? Derrotado por una birra. Me siento como un pelele. Estás de vacaciones. Puedes pasarte un poco. Voy a empezar un club abstemio con una persona.
y membresía vitalicia. Espero que los enamorados se lo estén pasando genial abajo. Espero que sepan lo que hacen ahí abajo. 20 metros no es poco descenso. Alex es un bromista, pero se tomó en serio lo del certificado de buceo. ¿Han hecho más inmersiones? Al ver la reserva pensé que eran novatos. Alex y Julia ya han buceado muchas veces. Yo soy principiante. Pero estoy listo. Ah, vuelvo al trabajo. Hablamos. Duke Alex, Duke Julia. Hala, no es el típico pecio. Espero que no me metan en líos. Hola, ¿cómo va todo? Controla la inmersión mientras hago mantenimiento. No problema. Lo digo en serio. No te puedes tomar esto a coña, Conrad. O lo haces de verdad o no lo haces. Vale, vale. Lo pillo. En serio. Disfruta de tus vacaciones. Pues claro. Parece que está despejado. Capitana, ¿cómo está la mar? Muy azul. ¿Y el cielo? Más bonito que tú. ¡Bam! Punto set y partido. Ajá. ¿Qué hacen? No son guardacostas. No nos han detenido. Entonces, ¿qué hacemos? Esto no es... normal. Cállate y no digas nada estúpido, ¿vale? ¡Fuera de aquí! ¿Qué os creéis que hacéis? ¡Eh,
¿No ves que hemos sufrido daños? ¡Mira el bote! Nos encargamos de ello, tío. No hay problema. ¿Crees que con 10 pavos se cubrirá la reparación? ¡Uy! Perdona, que sean 20. Pues vaya, ¿creéis que más bien 30? Puedo daros 30. Sois expertos negociadores. Me habéis convencido. Tomad. Los llamo cupones regalo. Conrad dijo que en una foto se veía una abertura. La torreta. Entremos por ahí. Primero.